Pois se me preguntas que tal, relaxadamente. Queremos transmitirvos a vos, a xente da revista tamén, a todos nos espectadores, a tranquilidade que se pode respirar nunha casa de turismo rural, nun salón fermoso como a este, cunha lareira que aínda está apagada, non fai aínda moito frío, pero acompáñenos, porque o arrecendo da Conciña xa nos empeza a chegar. A ver, vou nos situar. Estamos nun lugar de Arrueiro, Concello de Laxe. Aquí, xunto con outras casas, noutras 60 casas de turismo rural de Galicia, efectivamente, estamos co outono gastronómico. Miren para esta mesa improvisada que temos aquí, eh? Temos carrilleiras, temos robaliza, os tomatiños, como non os cogomelos, patatas, pementos, cecina, ensalada, queixo... Bueno, paro, porque se sigo aínda son dous menús diferentes os que presentan nesta casa de turismo rural, igual que nesas 60, durante outubro e novembro. Logo falamos tamén de prezos, porque tamén son interesantes, pero que saiban que teñen a opción de vir comer solo, marchar, ou de vir comer todo isto, e logo, como non, desfrutar da casa de turismo rural e dormir. Mira aquí. Saben que Laudelina e Digna están cas más na cociña, están xa medio preparando estos pratos que logo nos prepararán en exclusiva, podemos decir, para nós, para todos vostedes, para a xente da revista hoxe aquí. Pois sí, en vez de apagarnos no outono, como eso de decir, imos levantar os ánimos no outono, con este outono gastronómico, neste caso, nesta casa de turismo rural Arrueiro, en Laxe, e tamén con esta muller que é a propietaria, Laudelina de Paz. Tendes dous menús nesta casa, non? Sí, tenemos dous menús. Uno consiste en ensalada de queso de cabra con vinagreta de frutos rojos, otro carrilleras de ternera, segundo, en salsa de vino tinto y un postre. Y el otro es ensalada de cecina con queso parmesano, lubina con salsa de almendras y otro postre. ¿Empezamos a preparar las ensaladas? Bien, pues empezamos ya con la ensalada pues de cecina. Pues ti misma, vai me contar. Bien, bueno, pues lleva la cecina. Ahora por encima le vamos a echar un poco de queso parmesano. Mestura de sabores. Sí, es un contraste bastante bueno. Ahora le echamos un poco de limón. ¿Es todo limón el truco de la casa? ¿O? Sí. Sí, sí, le da un realza mucho el sabor de la cecina, limón. Uh-huh. Y ahora ya le echamos pues una mezcla de lechugas. Sí, eso que son variadas, ¿no? Sí, 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 cuanto más variadas, pues más rica, ¿no? Bien, y ahora pues le echamos una vinagreta de piñones. ¿Cómo que echas? Que lleva piñones tostados, vinagre de Módena y aceite de oliva. Caray, qué pinta. O que decimos sempre, a veces nos repetimos, non, que pena que o arrecendo non chegue a casa da toda esa xente que nos está vendo. Sí, sí, é unha pena. Sí. Bueno, unha ensalada preparada. Bien, rapidez. Bien. Outra? Outra, ensalada de queso de cabra, vamos a sacarla del horno. Sí. El queso tiene que estar en el horno un poquito para ablandarse. Sí. Bueno, lleva unha tirada de calabacín que previamente se ha blanqueado medio minuto en agua hirviendo. Sí. Y después se ha pasado a la plancha con el queso. Ajá. Bien. Bien, ahora le echamos otra lechuga, bien. Ahí ven, que se besa. Bien. Y otra salsiña. Ahora le echamos vinagreta de frutos rojos, que lleva, pues, lleva también Módena, aceite de oliva, moras, frambuesas y grosellas. Y otra ensalada preparada, ¿no? Ah, no, añádese también... Ya también, para la lechuga, le añadimos también la de piñones. Vamos. Ahí está. Ya está. Bueno, temos aquí tamén as carrilleiras. Me contaba antes Laudelina que leva dúas horas preparalas, hai que meter unha pota, que se adoben elas aí, depois botarlle cebola ou allo, sí. Pero como a tele ten trampas, as temos preparadas. Donde andan? Perdémolas por aí? Aí están, gracias Dina. Témolas aquí, contanos. Bueno, las carrilleiras llevan un proceso bastante largo de elaboración. Tienen, primero se doran en aceite durante bastante tiempo, después se le echa cebolla, ajo, se doran bastante tiempo también, después le echamos coñá y flambeamos con el coñá, después le echamos bastante vino tinto en abundancia y alguna especia, orégano, tomillo y también alguna seta, sí. Alguna seta seca que también le da muy buen sabor a la salsa. Ah. Y bueno, básicamente es eso. Ajá. Bueno, ahora eso que as pataquiñas, os pementiños... Sí, una guarnición le ponemos... Por supuesto, os cogumelos que ahí llegan también, que nos achegou. Son para la lubina. Son para la lubina, porque hay que decir que ahí están os cogumelos, aquí temos la lubina. Señoras, hay que adiantar tempo co cal se lles parece, Xesús, durante este tempo, imos meter a lubina a plancha, depois imos meter a lubina ao forno, cunha salsa de amendo riquísima, os cogumelos ya añadiremos, a ver como sale despois na vindeira conexión. Ande, os postres. Bueno, tentaremos facer todo, a ver como nos remexemos.
Pero tranquiliño, ainda non te sentes na mesa, que mellor dito na cadeira para comer, que ainda quedaron cousas por facer. Deixamos unha lumbina, si lembran vostedes, na plancha, e logo había que metela ao forno. Bueno, Laudelina, contame. Bueno, y lleva, después lleva una salsa de almendras y ahora le vamos a poner una guarnición. La salsa de almendras hay que decir que es aten, ¿no? Tuvo que estar ahí en el forno. Sí, dos minutos en el horno está la salsa de almendras. Uh-huh. Y ahora ya rematamos poniéndole estas setas. ¿Qué gomelos son estos? Son setas de estas normales, uh-huh, que venden en el supermercado, uh-huh, no son setas de campo. Uh-huh. Vale. ¿Y ahora? Aceite de oliva. Sí, aceite de oliva, por supuesto. Hay que decir que todos los productos que estamos cociñando aquí, bueno, antes a escarrilleiras, a ensalada, son productos todos de la tierra, ¿no? Sí, que sí. Intentas también promocionar con este autónomo gastronómico. Sí, por supuesto que sí, son todos productos de aquí de la zona. Uh-huh. Sí, por supuesto que sí. Bueno, decía antes, las ensaladas fixemos las escarrilleiras, alubina, os postres, por favor, Laudelina, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un mil hojas de crema de café, aquí tenemos una tarta de castaña con salsa de vainilla y este es helado de turrón. Y ahora vamos a echar un poco de caramelo. Bien, y aquí tenemos una crema de queso mascarpone con salsa de frutos rojos, de moras, frangüesas, grosellas, arándanos. Y... Hay que decir que son todos también postres caseiros. Témolos preparados porque para preparar esto levaríamos muchísimo tiempo, por eso tenemos ya todo así. Sí, estos son todos postres que todo hecho en casa, sí, sí, ¿no? Todo hecho en la casa. Bueno, Laudelina, muchísimas gracias por todo. La verdad que tienes un amán para cocina excelente, súper especial. Fíjate lo fenomenal, bueno, fuera gracias. Nervos, yo te gustaría una televisión. Déjame ahora, préstame o te huome. Sí, veña, gracias. Porfirio, tengo este amán un poco mal. Coges esta lubina, elevámosla pro comedor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mientras vamos acompañando, cuidado Paco, no vayas tropezando. Cuéntanos un poco, Porfirio, ¿en qué consiste este menú gastronómico? Bueno, el menú gastronómico, lo que nosotros está incluido, pues una noche de alojamiento con desayuno para dos personas y la posibilidad de degustar los dos platos que tenemos incluidos en el paquete. Dos menús. Dos menús, afirmativo. Entonces, normalmente la gente nos suele pedir una prueba de todos. Entonces, lo que suelen hacer es pedir, uno, la ensalada con queso de cabra y salsa de frutos rojos con un balsámico de piñones y el otro comensal suele pedir también la de cecina con queso parmesano al limón y las dos opciones, tanto de pescado como de carrilleras. Después también es curioso que ellos siempre nos piden la opción de, uno, la crema de mascarpone y el resto quieren probar tanto la tarta de castañas como las mil hojas y como el helado. Este menú gastronómico, falábamos de 100 euros que incluye a degustación, a dormir unha noite e o almorzo. Si ven unha persoa son 60 euros, evidentemente, estamos falando de 100 euros para dúas persoas. E logo, as casas de turismo rural, esas 60 casas de turismo rural que teñan declarado o restaurante, pois si veñan solo a comer son 25 euros. Deixámolo todo aclarado para que a xente se entere, Porfirio. E unha cousinha máis que lle quería preguntar. Está tendo éxito isto? Porque funciona nos meses de outubro e novembro. Ve moita xente? Sí, é afirmativo. Nosotros estamos moi contentos, la verdad, que ya incluso para el mes de noviembre tenemos casi todo ocupado y los fines de semana estamos teniendo un lleno total, ¿eh? Las 9 habitaciones y los 18 comensales normalmente ocupan la casa y realmente ha sido una buena idea y creo que hay que continuar en este, con este fin que creo que es muy interesante, ¿eh? De verdad que sí. Porfirio, muchísimas gracias a vosotros también. Igual.